más allá, una hoguera para compartir. Mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve la haré. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve la haré. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Es una muy buena iniciativa, ya que pues, los nariñenses todavía aún no comprendemos el grado de peligro que existe al manipular los elementos explosivos, en este caso la pólvora. ¿Cómo se vincularon ustedes a esta campaña? ¿Cuál sería el llamado? Pues nosotros también en nuestro municipio estamos haciendo algo similar con las instituciones educativas, con la comunidad. Llamado es que ya cambiemos ya esa vieja tradición de utilizar esos elementos explosivos. Cuidemos a nuestros niños, a las personas adultas, inclusive las mascotas. Todos estos elementos son muy perjudiciales para ellos. Con ellos también nos hemos vinculado el día de hoy, gracias a la invitación de Teniente John Mora, para estar vinculados dentro de lo que es esta campaña y aportar un granito de arena a la prevención. Estamos dando a conocer la ley 670 del 2001, haciendo énfasis en el artículo 11, la ley 1801 del 2006, enfatizando en el nuevo código de policía que ya nos faculta hacer los comparendos de acuerdo a los artículos 30, 38 y 163. Invitar a toda la comunidad ipialeña, en especial a nuestros niños, niñas y adolescentes, a los representantes legales, padres de familia, para que no le suministren ninguna clase de pólvora a nuestros niños, que ponga en riesgo la integridad de los mismos. La responsabilidad es de todos, haciendo énfasis en la corresponsabilidad, artículo 10 de la ley 1098. Estamos desarrollando un trabajo mancomunado con las entidades, bomberos, Secretaría de Salud, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, ICBF, Comisaría, con el fin de verificar, de sancionar fuertemente a todas las personas que se encuentren vendiendo, comprando pólvora, y pues ya se inicia esa ruta de atención, esa parte administrativa y penal. Propensos a sufrir una lesión, un accidente grave, y qué mejor estar actuando así a nivel binacional, lo que es Ecuador-Colombia. Nuestro propósito es llegar a la ciudadanía en el sentido de prevención, de la no manipulación de estos elementos que contienen pólvora, ya que, como les reitero, pueden sufrir lesiones, y los más allegados a sufrir este tipo de lesiones son
personal infantes, niños de menores o sí, menores de 8 años que sin conocer las causas que pueden ocasionar a futuro, manipulan libremente estos elementos. Y el comercio también, en un sentido de llamar la atención, a veces el comerciante, por salir de su mercadería, por vender, no lo hace una persona adulta, sino que aprovecha la injerencia o intervención de los niños para salir de esta mercadería. Sí, hemos visto una buena respuesta por parte de la comunidad y las instituciones educativas del municipio de Ipiales que se han querido vincular a esta marcha por la vida e integridad de nuestros niños. El objetivo es hacer ese llamado a todos los padres de familia para que no induzcamos a nuestros niños a utilizar estos elementos y de igual manera a que sean ellos mismos quienes se realicen el autocuidado. Nosotros debemos ser adultos responsables, no utilizar estos elementos. Y ya que en los últimos años se ha mirado cómo en los reportes que se brindan son personas adultos los que resultan lesionados e inclusive con mutilaciones por estos elementos. Por eso los niños sufren, hemos sido testigos de esto, el dolor que les causa ver a sus padres de familia, hermanos, tíos, con este tipo de lesiones, y ese es el llamado que hacemos. Y hoy muy bonito los mensajes que los menores de edad hacen y ojalá que esto llegue a toda la población. Existen unas sanciones que la ley 670 establece precisamente para la protección de nuestros menores. Si resultan menores quemados, los padres de familia deberán enfrentar pues este tipo de sanciones. El bienestar familiar debe actuar con prontitud. La policía de infancia y adolescencia, de igual manera, que el día de hoy también se encuentra en nuestra caminata, ellos tienen ya todas esas responsabilidades y sobre todo para que estos casos no queden sin investigar y sin sancionar, que sean más drásticos en estos aspectos. Y obviamente pues a los padres de familia debemos ser responsables. Los hijos son el regalo más grande que la vida nos brinda y no debemos exponerlos a ningún tipo de riesgo.